Hola, hola familia, bienvenidos a un nuevo desafío bíblico. El día de hoy vamos con 130 preguntas difíciles de la Biblia, pero ojo, están basadas en el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia. ¡Comencemos! De Edén salía un río con cuatro brazos llamados Pisón, Gihón y Dekel y Jordán o Éufrates. 10 segundos. Y la respuesta correcta es Éufrates, Génesis capítulo 2, versículo 14, segunda pregunta. Atentos, el nombre del hijo primogénito, ojo, primogénito de Caín fue Enoch o fue Enos. Y la respuesta correcta es Enoch, Génesis capítulo 4, versículo 17. ¿Cómo vamos? Siguiente pregunta. Lamec le puso a su hijo Noé diciendo, él nos aliviará de la maldad o él nos aliviará de nuestras obras. Y la respuesta correcta es, él nos aliviará de nuestras obras. Génesis 5, 28 al 29. Siguiente pregunta. ¿Qué edad tenía Noé cuando el diluvio vino sobre la tierra? ¿Tenía 450 años o tenía 600 años? Y la respuesta correcta es, tenía 600 años. Génesis 7, 6 lo menciona. Siguiente pregunta. Después del diluvio, los hijos de Noé se esparcieron por todas partes y formaron las naciones del mundo. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Pues esto es totalmente verdadero. Lo encuentras en Génesis 10, versículo 32. Siguiente pregunta. Atentos a esta pregunta. ¿Cómo se llamaba el padre de Abraham? Vamos a ver si lo saben. ¿Se llamaba Terá o se llamaba Arán? Pues el padre de Abraham se llamaba Terá. Génesis 11, 27 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cómo vamos? ¿De dónde era el rey sacerdote que bendijo a Abraham? ¿Era de Mamre o era de Salem? Y la respuesta correcta es, era de Salem. Génesis 14, 18 lo menciona. Siguiente pregunta. Aumentaré tus descendientes y nadie los podrá contar. Tendrás un hijo y lo llamarás Ismael o lo llamarás Isaac. Y la respuesta correcta es, espero que no te haya sorprendido, sí, Ismael. Génesis 16 del 10 al 11 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años vivió Sara, esposa de Abraham? ¿En total vivió 145 años o vivió 127 años? Pues la Biblia menciona en Génesis que Sara vivió 127 años. Génesis 23, 1. Siguiente pregunta. Atentos a esta. Nombre del padre de Rebeca, la esposa de Isaac. ¿Se llamó Kemuel o se llamó Betuel? Vamos a ver, la respuesta correcta es Betuel. Génesis 24, 24 menciona su nombre. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó la esposa que tuvo Abraham después de la muerte de Sara? ¿Se llamó Cedar o se llamó Setura? Pues esta mujer se llamó Setura. Génesis 25, 25 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿A casa de quién huyó Jacob a causa de su hermano Esaú? Recuerden que lo quería matar. ¿A casa de Labán o a casa de Ismael? Y la respuesta correcta es a casa de Labán. Génesis 27, 43 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quién tomó para sí como mujer a Maalat, hija de Ismael? ¿Fue Jacob o fue Esaú? Y la respuesta correcta es Esaú. Esaú la tomó por mujer. Génesis 28, 9 lo menciona. Siguiente pregunta. Muy concentrados. Nombre del lugar donde Jacob luchó con un ángel o con un varón de Dios. ¿En Peniel o en Betel? Y la respuesta correcta es en Peniel. Génesis 32, 30 lo menciona. Siguiente pregunta. Jacob llamó aquel lugar Peniel porque dijo, luché por mi bendición, o dijo,
vi a Dios cara a cara. Y la respuesta correcta es, vi a Dios cara a cara. Génesis 32:30 lo menciona. Siguiente pregunta. Para reconciliarse, Esaú abrazó a Jacob, le besó y bebieron vino o lloraron juntos. Y la respuesta correcta es, le besó, le abrazó y lloraron juntos. Génesis 33:4 lo menciona. Siguiente pregunta. Atentos, por favor. ¿A quién le interpretó José el sueño primero? ¿Al jefe de los panaderos o al jefe de los coperos? Y la respuesta es, primero le interpretó el sueño al jefe de los coperos, Génesis 40, 9 al 15. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba la esposa de José? ¿Cómo la vamos a dejar por fuera? ¿Se llamaba Asenat o se llamaba Anani? Pues la esposa de José se llamaba Asenat. Génesis 40, 50 la menciona. Siguiente pregunta. Los hijos de José fueron dos. Efraín el menor y el primogénito se llamó Manasés o se llamó Gersón. Y la respuesta es Manasés el primogénito. Génesis 41, 51 al 52. Siguiente pregunta. ¿Dónde sepultó Jacob a su esposa Raquel? ¿En Gosén o la sepultó en Belén? Y la respuesta correcta es en Belén. Génesis 48:7 lo menciona explícitamente. Atentos que es la penúltima pregunta. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Génesis? ¿Tiene 53 capítulos o tiene 50 capítulos? Y la respuesta correcta es Génesis tiene 50 capítulos en total. Y vamos con la última pregunta. Justo antes de morir, José le recordó a sus hermanos que Dios le dará la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Esto es verdadero o esto es falso? ¡Verdadero! ¡Claro que sí! ¿Cuáles fueron las primeras ciudades egipcias que edificaron los israelitas sometidos como esclavos? ¿Menfis y Giza o Pitón y Ramesés? Y la respuesta es Pitón y Ramesés. Éxodo 1:11 lo menciona. Siguiente pregunta. Moisés le puso por nombre a su primer hijo Gersón porque significa forastero o significa apartado. Y el nombre Gersón significa forastero. Éxodo 2:22 lo menciona. Siguiente pregunta. Las primeras palabras que dijo Moisés a Dios cuando lo llamó a libertar a Israel de la esclavitud egipcia fueron: soy tardo en el habla y torpe de lengua, o ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Pues lo primero que dijo Moisés fue: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Éxodo 3:11 lo menciona. Siguiente pregunta. Atentos. Antes de partir a Egipto, Moisés buscó primero la bendición de sus hermanos Aarón y María o de su suegro Jetro. Y la respuesta correcta es buscó la bendición de su suegro Jetro. Éxodo 4:18 lo menciona. Siguiente pregunta. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto o a la tierra que juré a sus padres. Y la respuesta correcta es a celebrarme fiesta en el desierto. Éxodo 5:1 lo menciona. Siguiente pregunta, nivel intermedio. ¿Qué edad tenían Moisés y Aarón cuando hablaron con Faraón? ¿Moisés 80 años y Aarón 83 años o Moisés 75 años y Aarón 79 años? Y la respuesta es Moisés 80 años y Aarón 83 años. Éxodo 7:7. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la tercera plaga que envió Dios a Faraón y a Egipto? ¿La plaga de las moscas o la plaga de los piojos? Pues la tercera plaga fue la plaga de los piojos. Éxodo 8:16 al 19 lo menciona. Siguiente pregunta. Atentos. ¿Cuántos hombres de a pie, sin contar niños, salieron de Egipto? ¿600 mil u 800 mil?
Pues Éxodo menciona que fueron 600.000 hombres de a pie sin contar niños. Éxodo 12:37 exactamente. Siguiente pregunta. ¿En cuál mes salieron los israelitas de la esclavitud de Egipto? ¿En el mes de Nisan o en el mes de Abib? Y la respuesta correcta es en el mes de Abib. Éxodo 13 del 3 al 4. Siguiente pregunta. Los israelitas bebieron las aguas de Mara y le pusieron este nombre precisamente porque ¿eran dulces o eran amargas? Y le pusieron Mara porque eran aguas amargas. Éxodo 15, 23 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿En qué lugar Dios hizo llover maná por primera vez? ¿En el desierto del Negev o en el desierto de Sin? La respuesta correcta es en el desierto de Sin. Éxodo 16, versículo 1 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la primera nación que atacó a Israel en el desierto? ¿Fue Amalek o fue Filistea? Y la respuesta correcta es la nación de Amalek. Éxodo 17:8 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el octavo mandamiento que Dios entregó a Moisés e Israel? ¿No cometerás adulterio o no hurtarás? Pues el octavo mandamiento es no hurtarás. Éxodo 20, versículo 15 lo menciona. Siguiente pregunta completa. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá o será maldito. Y la respuesta correcta es morirá. Éxodo 21, versículo 17. Siguiente pregunta. Israel debía celebrar tres fiestas anuales: la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la siega de los primeros frutos y la fiesta de la ofrenda mecida o la fiesta de la cosecha de fin de año. La respuesta correcta es y la fiesta de la cosecha a fin de año. Éxodo 23, 14 al 19 lo menciona. Siguiente pregunta. Dijo Dios a Moisés: sube ante Dios tú y Aarón y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. ¿Quién más? ¿Ur o Nadab? Y la respuesta correcta es también debía subir Nadab. Éxodo 24, 1 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes objetos no pidió Dios como ofrenda para el tabernáculo? ¿No pidió piel de tejón o no pidió zafir? La respuesta correcta es el Señor no pidió zafiro. Éxodo 25 del 1 al 9 lo menciona. Siguiente pregunta. Atentos por favor. La ofrenda que debían ofrecer diaria en el tabernáculo de reunión era dos corderos de un año o siete panes sin levadura. Pues la ofrenda diaria era nada más y nada menos que dos corderos de un año. Éxodo 29, 38 lo menciona. Siguiente pregunta. El aceite de la unción debía hacerse de mirra, cálamo, casia, aceite de oliva y canela o laurel. Bien debía llevar el aceite de la unción canela. Éxodo 30, 22 al 24 lo menciona. Siguiente pregunta. Los dos artesanos que Dios llenó de su espíritu y de sabiduría para hacer el tabernáculo y sus utensilios fueron Uri y Ahisamac o Bezaleel y Aholiab. Pues la respuesta correcta es Bezaleel y Aholiab. Éxodo 31 del 1 al 11 lo menciona y atentos, penúltima pregunta completa. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, quítame la vida aquí o no nos saques de aquí. Pues Moisés dijo: no nos saques de aquí. Éxodo 33, 15. Y vamos con la última pregunta. Una pregunta súper fácil y curiosa. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Éxodo? ¿Tiene 40 capítulos o tiene 35 capítulos? Éxodo tiene 40. ¿Cuántos capítulos componen el libro de Levítico? Levítico.
Muy bien, son 27 capítulos en total. Vamos con la segunda. Segunda pregunta. Dice así: ¿qué significa la palabra Levítico? Si lo sabes, tienes 5 segundos. Pues la palabra Levítico es todo lo relacionado con los levitas. Por ejemplo, Levítico 25:32. Pregunta número 3. Dios ordenó que cuando le trajeran ofrenda sería de ganado vacuno y... y de ganado ovejuno. Exactamente, lo encuentras en Levítico 1:2. Pregunta número 4. ¿A quién le enseñó Dios todo lo que está escrito en el libro de Levítico? Pues todo esto fue escrito por Moisés. Levítico 1:1 lo evidencia. Pregunta número 5. ¿De qué otra forma llama Dios a los sacrificios de animales? Es una palabra que sé que ya la has leído. También lo llama holocausto. Levítico 1 del 4 al 9 lo menciona. Pregunta número 6. ¿Cuál era la característica principal que Dios pedía del animal para el holocausto? Pues Dios pedía que fuera un animal sin defecto. Levítico 1:3 lo menciona. Pregunta número 7. Aparte de ganado vacuno u ovejuno, ¿qué otro tipo de animal se podía ofrecer? Pues también se podían ofrecer aves. Por ejemplo, lo dice Levítico 1 del 14 al 17. Pregunta número 8. ¿Qué tipo de aves se podían presentar como ofrenda delante de Dios? Muy bien, tórtolas o palominos. Levítico 1:14 lo menciona. Pregunta número 9. ¿De qué otra forma se le dice a la ofrenda en el libro de Levítico? Una palabra un poco extraña, pero también se le llama oblación. Literalmente lo dice Levítico 2, versículo número 1. Pregunta número 10. Una de las oblaciones que también ofrecían a Dios estaba compuesta por harina, aceite y... vamos a ver si lo sabías. Incienso. Muy bien, lo dice Levítico capítulo 2, versículo 1. Pregunta número 11. Cuando ofreciereis ofrenda cocida en horno, será de tortas de harina y... de tortas de harina y de hojaldres, lo dice Levítico 2, versículo 4. Pregunta número 12. ¿Cuál era el ingrediente que no se debía poner a las ofrendas cocidas para Dios? Esto también lo mencionan en el Nuevo Testamento. Muy bien, no se le debía poner levadura. Levítico 2, 11 lo dice explícitamente. Pregunta número 13. ¿Cómo se llama la ofrenda de espigas verdes tostadas y el grano desmenuzado? Aunque parece un poco complicado, a esto se le llama, muy bien, primicias, lo dice Levítico 2, 14 al 16. Pregunta número 14. ¿Cómo se llama la ofrenda a la que se debía poner la mano en la cabeza del animal? Pues a esto se le llama, muy bien, ofrenda de paz. Levítico 3, del 1 al 3. Pregunta número 15, vamos por la mitad. ¿Qué se debía hacer con el animal una vez se le pusiera la mano sobre la cabeza? Pues dice que se debía degollar frente al tabernáculo. Levítico 3, del 1 al 12. Pregunta 16. ¿Qué debían hacer a Aarón y sus hijos después de degollar el animal? Pues Dios mandó que rociaran su sangre sobre el altar. Levítico 3, del 3 al 13. Pregunta 17. ¿Qué es lo que Dios pedía que se quemara de estos animales?
Pues principalmente la grosura del animal, Levítico 3, del 3 al 16. Pregunta número 18. ¿Qué significaba para Dios toda esta grosura quemada delante de él? Pues esto era olor grato delante del Señor, Levítico 3, 16. Pregunta número 19. ¿Verdadero o falso? ¿También se hacían ofrendas por el pecado? ¿Qué dicen ustedes? Pues si su respuesta fue totalmente verdadero, están en lo correcto. Lo dice Levítico capítulo 4. Pregunta número 20. ¿De quiénes se nombra su consagración en Levítico capítulo 8? Obviamente de Aarón y sus hijos. Ahí está en Levítico capítulo 8. Pregunta 21. ¿Cómo se llamaban los dos hijos de Aarón que tanto mencionamos? Pues sus nombres eran, muy bien, Nadab y Abiú. Levítico 10:1 los menciona. Pregunta número 22, atentos. ¿Por qué razón murieron quemados Nadab y Abiú? Pues porque quemaron fuego extraño delante de Dios. Dios no le mandó a quemar ese fuego. Levítico 10 del 1 al 2. Pregunta 23. ¿Cuál de estos animales no es inmundo y si es apto para comer? ¿El murciélago, el pelícano o el pavo? Pues tanto el murciélago como el pelícano son inmundos, no se deben comer. El pavo sí, Levítico capítulo 11 lo menciona. Pregunta 24. ¿Cuántos eran los días de la purificación después de un parto si hubiese tenido un varón? Pues la mujer que haya tenido varón debía purificarse por 33 días. Levítico 12, del 1 al 4. Pregunta número 25. ¿Cuántos eran los días de la purificación después de un parto si hubiese tenido una mujer? Pues aquella madre que haya tenido una mujer debía purificarse por 66 días. Levítico 12, versículo 5. Pregunta 26. ¿Cómo debía declarar el sacerdote a aquel que tuviera lepra? Pues debía declararlo como inmundo, lo dice Levítico 13, versículo número 3. Vamos con la pregunta 27. Cuando una mujer tuviera su flujo mensual, debía ser apartada y nadie... Y nadie la podía tocar, lo dice Levítico 15, 19, pregunta número 28. ¿A cuál dios ofrecían a sus hijos como holocausto y eso era castigado por Dios y por el pueblo? Dios con D minúscula. Pues esta aberración la hacían para ofrecerle sus hijos a Moloc, Levítico 20 del 1 al 3. Penúltima pregunta, atentos. ¿Qué era lo que no podían tocar los sacerdotes para que no se contaminaran? 5 segundos. Pues los sacerdotes se tenía prohibido que tocaran muertos o cadáveres. Levítico 21:1. Última pregunta, atentos. ¿Cuál era el castigo para una persona que blasfemara contra Dios? ¿Qué tal? ¿Qué tal esas 30 preguntas? Vamos en 3, 2, 1 y la respuesta es morir apedreado. Levítico 24 del 10 al 23. ¿Cuántos hombres de Israel de 20 años para arriba y capaces de ir a la guerra salieron de Egipto? 500.000, 600, 3.550, 758.000 o 700.000. B, 603.550, números 1, 45 y 46. Segunda pregunta, ¿cuál tribu no fue contada para ir a la guerra? A, Manasés. B, Rubén. C, Benjamín. O D, Leví. Y la
la respuesta correcta es de Leví, números 1:47. Tercera pregunta. ¿Qué hijos de Aarón continuaron como sacerdotes después de que sus hermanos murieron? A. Nadab y Abiú. B. Balak y Balaam. C. Eleazar e Itamar. D. Ninguna de las anteriores. C. Eleazar e Itamar, números 3, 4. Siguiente pregunta. ¿Quién estaba a cargo del cuidado del tabernáculo, del santuario y de sus utensilios? A. Eleazar, B. Balaam, C. Coat o D. Nadab. A. Eleazar, números 4:16. Siguiente pregunta. ¿Qué exigía el voto de Nazareo? A. No acercarse a persona muerta. B. No beber vino ni sidra. C. No cortarse el pelo. D. Todas las anteriores. Y la respuesta correcta es D. Todas las anteriores. Número 6, del 1 al 8. ¿Cuántos carros se le dieron a los hijos de Coat para el servicio? A. 70. B. 12. C. Ninguno. O D. 10. C. Ninguno, número 7, 9. Ellos debían cargarlos. Siguiente pregunta. ¿En qué rango de edad estaban los levitas que oficiaban en el tabernáculo? A. Entre 30 y 50 años. B. Entre 25 y 50 años. C. Entre 20 y 40 años. D. Entre 20 y 60 años. B. Entre 25 y 50 años, números 8, 24 al 25. Siguiente pregunta. ¿Qué celebraban los israelitas el día 14 del mes primero? A. Pentecostés. B. El Pesaj. C. La Pascua. O D. Los Tabernáculos. C. La Pascua, números 9, 4. Siguiente pregunta. ¿Qué cubrió el tabernáculo cuando fue erigido? A. La gloria de Dios. B. La chequina de Dios. C. Una nube. D. El fuego de Dios. C. Una nube. Números 9, 15. Siguiente pregunta. Cuando los hijos de Israel se trasladaban, ¿cuál tribu era la primera en moverse? A. Judá. B. Leví. C. Dan. O D. Rubén. A. Judá, números 10, 14. Siguiente pregunta. ¿En qué horario les era proporcionado el maná a los israelitas? A. En la tarde. B. En la mañana. C. En la noche. D. Ninguna de las anteriores. En la noche, números 11, 9. Exactamente con el rocío de la noche. Siguiente pregunta. ¿Quién era manso más que todos los hombres que estaban sobre la faz de la tierra? A. Aarón. B. Moisés. C. David. D. Josué. B. Moisés, números 12, 3. Siguiente pregunta. ¿Cuántos hombres envió Moisés a explorar la tierra de Canaán? A. 12. B. 2. C. 10. O D. 7. A. 12 hombres, números 13, del 4 al 15. Pregunta número 14. ¿Los mayores de qué edad que murmuraron contra Dios iban a morir en el desierto? A. De 25 años. B. De 30 años. C. De 20 años. O D. De 35 años. C. De 20 años, números 14, 29. Siguiente pregunta. ¿Qué pasó con el hombre que recogió leña en el día de reposo? A. Lo mordió una serpiente. B. Fue maldito. C. Cayó en un pozo. O D. Fue apedreado. D. Fue apedreado. Números 15, 36. Pregunta número 16. ¿Cuántas varas fueron puestas delante del Señor en el tabernáculo? A. 2. B. 12. C. 7. O D. 10. B. 12. Números 17, del 1 al 12. Pregunta número 17. ¿Quién no iba a recibir como herencia una porción de la tierra? A. Aarón. B. Josué. C. Caleb. D. Moisés.
a Aarón. Número 18, 20. Pregunta número 18. ¿Qué animal se utilizó para la purificación de los sacerdotes? A, un cordero. B, una vaca. C, un becerro. O D, una oveja. B, una vaca. Números 19, 2. Pregunta número 19. ¿Por qué no se le permitió a Moisés llevar a la congregación a la tierra prometida? A, porque le habló a la peña. B, porque comió maná. C, porque mató a un judío. O D, porque golpeó la peña. D, porque golpeó la peña. Números 20, del 9 al 13. Pregunta número 20. ¿Qué remedio se le dio a los que fueron mordidos por las serpientes? A, antídoto de serpiente. B, aceite de oliva y vino. C, mirar a la serpiente de bronce. O D, miel y vinagre. C, mirar la serpiente de bronce. Números 21, del 8 al 9. Pregunta número 21. Según Números 22:1, los israelitas acamparon en A, los campos de Moab. B, el desierto de Parán. C, en el Sinaí. O D, en Refidim. En los campos de Moab. Números 22:1. Pregunta número 22. ¿Quién atravesó con una lanza a un israelita junto a una madianita? A, Moisés. B, Eleazar. C, Finés. O D, Barak. C, Finés. Números 25, 7 y 8. Pregunta número 23. ¿Por qué Dios hizo censar a los israelitas en los campos de Moab? A, para saber cuántos eran. B, para saber quiénes iban a la guerra. C, para separar adultos de jóvenes. O D, todas las anteriores. B, para saber quiénes iban a la guerra. Números 26, 1 y 2. Pregunta número 24. ¿Cuántos altares pidió Balaam a Barak que edificara? A, 1. B, 12. C, ninguno. O D, 7. D, 7. Números 23, 29. Y súper pendientes, entramos en la recta final, así que apresurémonos para ir a la pregunta número 25. ¿Cuántos hombres fueron a la guerra en venganza contra Madian? A, 12.000. B, 10.000. C, 50.000. O D, 300. A, 12.000. Números 31, 5. ¿Cómo siguió Caleb a Dios? A, fielmente. B, hasta la muerte. C, con firmeza. O D, en santidad. A, fielmente, Deuteronomio 1:36. Segunda pregunta. ¿Cómo llamaban a los gigantes en Deuteronomio capítulo 2? A, pigmeos. B, rubenitas. C, colosos. O D, somsomeos. D, somsomeos, Deuteronomio 2:20. Tercera pregunta. ¿Cómo se llamaba el rey de Basán? A, Josafat. B, Og. C, Usías. O D, Asa. B, Og, Deuteronomio 3:1. Vamos por la cuarta pregunta. ¿A dónde debía huir el homicida que matara a su prójimo sin intención? A, Abeser. B, a Ramot. C, a Golán. O D, todas las anteriores. D, todas las anteriores, Deuteronomio 4:42 y 43. Quinta pregunta. Complete el versículo. ¿Guardarás el día de reposo para santificarlo? A, porque es el día de Jehová. B, y hacer fiesta solemne a Jehová. C, porque al séptimo día Jehová descansó. O D, como Jehová tu Dios te ha mandado. Y la respuesta es D, como Jehová tu Dios te ha mandado. Sexta pregunta. Según Deuteronomio 6:10, ¿a quién juró Dios que le daría una tierra? A, a Isaac. B, a Jacob. C, a Abraham. O D, todas las anteriores. D, todas las anteriores. Deuteronomio 6:10. Vamos por la séptima pregunta. ¿Para qué eligió Dios a Israel de entre todos los pueblos? A, para santificarlo. B, para hacerle un pueblo especial. C, para hacer una nación grande. D, todas las anteriores.
B, para hacerle un pueblo especial, Deuteronomio 7:6. Octava pregunta, ¿cuántos años anduvo Israel en el desierto? A, 320 años, B, 400 años, C, 40 años o D, 300 años. C, 40 años, Deuteronomio 8:2. Novena pregunta, ¿en qué desierto los israelitas hicieron un becerro de oro? A, en Horeb, B, en Parán, C, en Sinaí o D, en Sin. A, en Horeb, Deuteronomio 9:8. Vamos por la décima pregunta. ¿Por qué pidió Dios a los israelitas que amaran a los extranjeros? A, porque el amor es de Dios. B, porque fueron extranjeros en Egipto. C, porque deben amar a sus enemigos. O D, todas las anteriores. B, porque fueron extranjeros en Egipto, Deuteronomio 10:19. Pregunta 11. ¿Qué puso Dios delante de los israelitas? A, la tierra prometida. B, el mar de Galilea. C, la bendición y la maldición. D, la vida de sus enemigos. C, la bendición y la maldición, Deuteronomio 11:26. Pregunta número 12. Según Deuteronomio 12:13-14, ¿quién escogía los lugares para el holocausto a Dios? A, Aarón. B, Dios. C, David, de los sacerdotes. B, Dios, Deuteronomio 12:13-14. Vamos por la pregunta 13. El capítulo 13 de Deuteronomio trata sobre A, idolatría. B, santidad. C, restauración. O D, sacrificios. A, idolatría. Es lo que prima en ese capítulo. Vamos por la pregunta número 14. ¿Por qué debían diezmar los israelitas? A, para recibir bendiciones. B, para formar carácter. C, para aprender a temer a Dios. O D, para ser fructíferos. C, para aprender a temer a Dios, Deuteronomio 14:23. Pregunta número 15. Después de consagrar los animales primogénitos, ¿qué debían hacer con ellos? A, sepultarlos. B, quemarlos. C, ofrendarlos. O D, comerlos. D, comerlos, Deuteronomio 15:19. Siguiente pregunta. ¿Cuántos días duraba la fiesta de los tabernáculos? A, 14 días. B, 7 días. C, 3 días. O D, 10 días. B, 7 días. Deuteronomio 16:13. Pregunta número 17. Si los israelitas querían elegir rey, debían tener en cuenta que A, no fuera extranjero. B, debía ser levita. C, Dios lo elegiría. O D, fuere circuncidado. A, que no fuera extranjero, Deuteronomio 17:15. Pregunta número 18. ¿Cuál tribu no tendría heredad en Israel? A, Judá. B, Benjamín. C, Rubén. O D, Leví. D, Leví, Deuteronomio 18:1. Pregunta número 19. ¿Cuántos testigos eran requeridos para establecer una acusación? A, 1. B, 3. C, 2 o 3. D, A y B son ciertas. C, 2 o 3 testigos, Deuteronomio 19:15. Pregunta número 20. ¿Qué debían hacer los israelitas antes de tomar una ciudad enemiga? A, intimar la paz. B, clamar a Dios. C, hacer ofrenda a Dios. O D, enviar espías. A, intimar la paz, Deuteronomio 20:10-11. Pregunta número 21. Completa el versículo. No ararás con buey y con asno juntamente, en su preñez, en día de reposo, menor de un año. A, y con asno juntamente, Deuteronomio 22:10. Pregunta número 22. Según Deuteronomio 23:19, ¿a quién no se le debía cobrar intereses de lo prestado? A, al extranjero. B, al príncipe.
C, a los hermanos, o D, a las viudas. C, a los hermanos, Deuteronomio 23:19. Pregunta número 23. ¿En qué caso un hombre no debía salir a la guerra? A, si era el primogénito. B, si era recién casado. C, si su madre era viuda. O D, si era tuerto. B, si era recién casado. Deuteronomio 24:5. Pregunta número 24. Cuando el buey estaba trillando, ¿no se debía A, darle de beber? B, azotar con vara. C, darle de comer. O D, ponerle bozal. D, ponerle bozal. Deuteronomio 25:4. Por favor, súper enfocados porque estamos en la recta final. Última pregunta y aquí todo se puede emparejar. ¿Los israelitas en qué material debían escribir las leyes dadas por Dios? A, en papiro. B, en madera. C, en piedra. O D, en pergamino. C, en piedra. Deuteronomio 27:2-3. Como siempre, un aplauso gigantesco para todos ustedes. Por favor, pueden celebrar, alegrarse, porque lograron responder 25 super preguntas. Ahora, ¿qué deben hacer? Leer el libro de Josué, porque vamos para el libro de la conquista. Recuerden que si les gustó, denle por favor un me gusta, compartan con sus amigos, suscríbanse si no lo han hecho, activen la campanita y hasta luego.